Mis hermanitos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos hoy relajados, descansando, no hay como manejar todo un día y ya llegar al lugar donde querías llegar, tranquilito. Estoy en Gilaven, solamente me falta mañana completar esta entrega en Orange, California. Es un lugar un poquito complicado y lo estaba viendo en el mapa, así que se los debo para el siguiente video. Les debía la información sobre el ticket que me pusieron en Arizona, que varias personas me han preguntado, ¿qué pasó con el ticket que te pusieron en Arizona? El día 28 de diciembre, los pongo más o menos al día. El día 28 de diciembre del año pasado, yo salí a hacer mi último viaje del año para cerrar ese añito. Aquí a Phoenix, una entrega a Phoenix, ir y volver. Cuando entro a Arizona, yo vengo escuchando un audio de un amigo que tiene muy buenos videos sobre camiones. Venía escuchando un en vivo que estaba haciendo ese día, era el Día de los Inocentes, era un video en plan broma, pero es un amigo que hace unos videos muy serios, muy educativos. Ahí les voy a poner un pedacito. Vamos, Corfa, todos a la vez, a buscar con ahí un color. Bueno, serio no te veías ese día, Christopher, hermano. Pero bueno, un abrazo grande para Christopher 12 Ruedas, buen amigo, muy buenos videos. Para la gente que me pregunta sobre videos de camiones, de camioneros en España, en Europa, este es el canal que les recomiendo. Pregúntenle a él, suscríbanse, visítenlo y háganle las preguntas que consideren a él, que nadie les va a responder con más elocuencia que mi amigo Christopher 12 Ruedas. Entonces, yo traigo la tablet, como siempre, no viene aquí enfrente de mí, viene a un lado, yo vengo manejando, siempre la vista en la carretera, y traigo un audio siempre en mi tablet. A veces de YouTube, a veces un podcast, a veces un audiolibro, lo que sea. Y lo vengo aquí, y en la dirección del timón, ahí están los controles, donde le pongo pausa, donde le pongo continuar, play, donde le subo el volumen, donde le bajo el volumen, donde le pongo siguiente, anterior. Todo lo manejo desde el volante porque la tablet está conectada al sistema Bluetooth del camión. Entonces yo llego ese día, entro en Arizona, venía escuchando a mi amigo Christopher, que tenía un video ese día, Día de los Inocentes, un video divertido ahí, una broma que estaba haciendo, y yo venía ahí escuchando, tal manejando, cuando me dio rojo el sensor, el pre-pass, y pip, 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 en rojo, ok, estaban metiendo a todo el mundo haciendo inspecciones. Entro yo a la báscula, cuando ya entré a la báscula, ya le puse pausa para no ir con ruido ahí, abrí la ventana para atender al señor oficial, y el oficial ve la cara de Christopher de 12 ruedas en la pantalla, y me dice, ni siquiera ni nada, ni buenos días ni nada, me dice, ¿vienes haciendo videollamada? Así como que, ¿vienes haciendo videollamada? Yo, no es videollamada, vengo escuchando YouTube, vengo escuchando el audio, le dije, vengo escuchando el audio. No es una videollamada, porque Christopher estaba ahí congelado en la pantalla. Le digo, no, mire, y le di con el volante, le dije, mira, play, pausa, play, y ahí estaba Christopher, da, 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 da. Le dije, play, pausa, le dije así como dos veces. Le dije, no es una videollamada, vengo escuchando ese audio. Dice, ah, entonces vienes viendo televisión. Le dije, no es un televisor, es una tablet, es un iPad. Ya como que de televisión. A esas, con él había otro señor oficial, vamos a decir, que de una vez empezó a grabarme. No sé qué tan permitido está eso, que empezó a grabarme con su teléfono. A mí y a la tablet de aquí, a todo, desde la oficina de ellos, que están aquí a mi izquierda, estaban los dos ahí. Uno diciéndome que venía viendo televisión y el otro así grabando con el teléfono. Ok, no pasa nada. Le dije, no vengo viendo televisión, vengo escuchando el audio, es una tablet. Dame los papeles, de una vez. Tal, pasé los papeles del camión, los papeles de la carga, tal. Me dice, envíame tu libro electrónico a esta dirección. Me dio una tarjeta ahí con un correo electrónico. Llegué y le mandé el libro electrónico, me puse en el proceso que hay para enviarle al oficial el libro electrónico. Llegué y se lo envié. Y dijo, ok, ya lo recibí. De la vuelta y venga con sus... los papeles del tráiler. Como la tráiler no es mía, no traigo los papeles aquí a mano. Me dijo, los papeles del tráiler, ellos están pegados en la tráiler. Me dice, ok, da la vuelta, estacionate, agarra los papeles de la tráiler y vienes conmigo otra vez, vienes a la oficina. Ok, me fui. Llegué, estacioné, me vine. La tráiler que llevaba era una tráiler vacía. Yo iba a dejar esa tráiler finish y a devolverme con otra. O sea, no llevaba nada. Fui a la oficina y había otro muchacho ahí. Le dieron, a ese muchacho le dieron 5 tickets separados
porque su libro venía saturado de personal convenience. Personal, personal, personal. Le dieron 5 tickets ese día. En fin, bueno, ese es otro caso. Ahí estuve yo esperando como media hora y al final no salió él, sino que salió el que me estaba haciendo el video. Me dice, ya está listo, ya está revisado tu libro. Me entregó los papeles, el registro, el camión, todo. Me dice, ya viene el oficial a hablar contigo. ¿El oficial? ¿Cuál oficial? Pensé que era el otro. Y vino un policía a darme un ticket porque yo venía manejando y viendo televisión. Watching TV, decía el ticket. Y yo, a ver, ¿cómo le...? Le digo yo, señor oficial, ¿le puedo explicar? Yo no estoy viendo televisión, yo vengo escuchando el audio, pero la tablet mía está a un lado y yo vengo manejando aquí de frente. Me dice, no, el oficial te vio viendo televisión y viene viendo televisión. Estás como a la deriva, estás como indefenso a lo que ellos quieran interpretar, a lo que ellos quieran poner, a lo que ellos decidan poner en el ticket. O sea, no escuchan una explicación. Y claro, tú con el oficial tampoco te pongas a pelear, tampoco hay por qué ponerse a discutir, porque no tiene caso ninguno. Y en esa salió el otro señor, el protagonista. Y me dice, tu libro electrónico está muy bien. Y yo, gracias. Dice, tu libro electrónico está muy bien, pero el ticket es por esa distracción que vienes viendo televisión. Yo, ¿cómo le explico que no vengo viendo televisión? Dice, no, si venías porque... pues, ok, ¿le puedo hacer una pregunta honesta? Le dije, sí, claro, claro. Yo, por ahí el otro día me dijeron, cuando contesto, me dijeron que yo lo había hecho de mala persona, para echar al agua a todos los choferes. No inventen películas, no se inventen películas que no son. Le dije yo, ¿qué porcentaje de nosotros, los camioneros, traemos en el tablero o a un lado, en un imán, en un soporte, el teléfono celular o la tablet? ¿Qué porcentaje? Me dice, en realidad solamente, creo que me dijo un 5% o algo así, que le dije, el 5% no lo trae. Si no, solamente el 5% lo trae. Yo, bueno, yo considero que la gran mayoría tenemos a nuestro alcance aquí en el tablero, o a un lado, en un soporte magnético, en una base, en lo que sea, o el celular, o la tablet, o los dos. Pero bueno, el señor decía que no, que muy, muy poquitos estaban haciendo eso, y que eso era ilegal, que no podíamos tener ningún medio, no podríamos tener ningún aparato audiovisual al alcance de nuestras manos o cerca de nosotros. Entonces, no sé, ¿habrá que tirar el teléfono aquí en la cama cuando vamos manejando? No sé, el señor se le atravesó. Ok, perfecto, con el oficial uno no se pone a pelear. Firmé, hasta luego, gracias, pam, vámonos. Me habían hablado hace mucho tiempo de un servicio que se llama TVC Pro Driver. Yo no tenía ese, yo nunca lo había contratado. Hay otros, ¿no? Pero a mí me habían hablado de ese TVC Pro Driver, Paco Chan, el que también ustedes lo conocen. Entonces me acordé de eso y de una vez llamé a Paco y le pregunté. Me dice, sí, mira, aquí te mando, me confirmó el nombre porque yo no me acordaba del nombre de la compañía, me mandó creo que un link o algo, me metí y ahí se llevó el proceso todo. Entonces, por eso les quería contar, no sé si me está yendo demasiado largo este video. Ok, TVC Pro Driver, ahí les voy a dejar el número del teléfono, hablan inglés, español, ahí les voy a dejar la página web y ahí les voy a dejar la aplicación también. El proceso es facilísimo. La membresía mensual vale $59.95 con todos los beneficios, que es como la Plus, y hay una básica de $49.95. Yo agarré la de $59.95, me gustó porque también cubre, si le dan un ticket a mi esposa, también tienen road service, tienen varias cositas que me gustaron de ese programa. Después a lo mejor podemos hablar de un programa y del otro. $59.95 al mes. Pero como yo no estaba dado de alta para atenderme ese caso, me cobraron $299. Me dijeron, tú eres cliente nuevo porque tienes un ticket, para cubrírtelo son $299. Si hubieras estado ya con la membresía, el pago es cero patatero y te atienden el ticket. Pagué los $299, pagué los $59.95 del primer mes. Todo el proceso, bien sencillo, todo se manda por medio del teléfono, lo puedes mandar por mensaje, lo puedes mandar por email, lo puedes cargar en la aplicación, ahí tiene también para cargar el documento. Es muy sencillo, muy recomendado, me gustó el servicio. Si alguien está interesado, y le estoy dejando la información,
Si les preguntan quién les recomendó, díganle que vieron el video en YouTube o mencionen a John F. Colombia o Prezi Transportation, si ustedes consideran, y si no, pues van de cuenta de ustedes. Me gustó, fue todo rápido, fue todo bien informado. Lo único que me pidieron, bueno, les mandé el papel y tal, y después me mandaron un email diciendo, haz una carta descriptiva, una carta en inglés, diciendo qué fue lo que pasó. Entonces yo hice la carta, la redacté, tal día me pararon en tal báscula, el oficial me dijo que venía viendo televisión, yo traía la tablet así, yo venía escuchando, siempre vengo escuchando audio, yo no vengo viendo televisión, La carta de la descripción de lo que pasó, me pidieron esto, me dieron el ticket, yo lo firmé, pum, hasta luego. Y te mantienen informado por medio de mensaje y por medio de email. Te llega un mensaje al teléfono y te llega un email. Ok, ya recibimos la carta. Ok, ya estamos al frente del caso. Ok, ya tenemos la citación. Ok, ya recibimos los documentos. Ok, la cita en la corte es para tal día. No te tienes que presentar, el abogado te va a representar. Yo estaba esperando que me dijeran, ya pagaste $299 para atenderte, ahorita son $600 o $700 del abogado. No sé, yo estaba esperando el batacazo, digámoslo, la patada. No me volvieron a cobrar absolutamente nada. $299, la audiencia la pusieron para marzo, la cita en la corte que para marzo, después la cambiaron que para abril, y después la pusieron a comienzos de abril, y después la cambiaron para finales de abril. Perdón que me ahogo. Ya salió el caso, lo desestimaron, el abogado fue, pelea por ti, y ya me mandó el mensaje diciendo, ok, ya ganamos el caso está cerrado. Después de eso, te llaman y te dicen, ok, el caso está cerrado, y te mandan otra carta donde tú autorizas para que te representen ante el FMCSA. ¿Para qué? Porque te tienen que borrar ese punto, te tienen que borrar porque ahí queda el récord. Te dan una citación para la corte y te dan otro papel donde dice, donde tú tienes que firmar diciendo que vas a arreglar esa situación. Pero resulta que ahí en el FNCSA, ahí te queda el récord. ¿Por qué lo sé? Porque cuando fui a renovar el seguro en marzo, ahí estaba, ya salí ahí, que yo iba viendo televisión mientras manejaba. Entonces le tuve que explicar a la chica lo que pasaba, al seguro, y dice, ah, ok, no te preocupes. Y esto de TVC Pro Driver se encargan de todo, de ir a la corte primero para que no tengas que pagar a la corte, para que no te pongan puntos, pero también ahorita me están representando en el FMCSA o donde corresponda, para que no me quede en el récord eso de que yo iba viendo televisión. Ellos tienen que explicar que el oficial se equivocó en su apreciación. Eso está para el día 17 o 18 de junio, algo así, como a mitad de junio, pero pues se están pasando los días y después le cuento qué pasó. Quería sacar temas pendientes, entonces les comentarle simplemente que el TVC Pro Driver me parece muy bueno, me parece útil tenerlo, $59.95 al mes o $49.95 al mes, la que tú decidas utilizar, pero estás cubierto para cualquier ticket, porque a veces sí estamos como en manos de los oficiales que dicen, no, pues ibas a exceso de velocidad y ibas a exceso de velocidad y por mucho que tú le digas, no, no iba, sí ibas y pues ahí no te pones a pelear, eso lo llevas a la corte y lo peleas. Aquí en Estados Unidos a veces parece como muy grave, ¿no? Hay que ir a la corte, te dicen, hay que ir a la corte y tú te asustas, coño, ¿a quién maté? Espérate, ¿cómo que la corte? Ante el juez, en la corte. Pues es que allá es donde aquí le dicen corte a todo, ahí es donde se soluciona todo. Con el oficial no te pongas a pelear, no te pongas a llevarle la contraria, no te pongas a discutir, ni le vayas a ofrecer billetes. Aquí no se puede hacer eso. Pero creo que todo salió bien, entonces ahí les dejo los datos, la recomendación, TVC Pro Driver, y gracias a Dios, ya no tenemos tickets, ya no tenemos mal récord, ya no tenemos puntos negativos, todo va bien. Mis hermanos, los quería poner al día de eso. Cuídense mucho, gracias siempre por su apoyo. Dios me los bendiga, nos vemos a la siguiente. Bye, bye.